Un placer, por cierto. ¿Qué se siente para ti saber que tu palabra tiene tanto poder en el mundo y saber que puedes cambiar la vida de tantas personas? ¿Qué se siente? Gracias por la pregunta y gracias por decir eso. Para mí es una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, yo en este momento estoy pensando tanto en el poder de las palabras, pero también en los pensamientos. Yo no te puedo decir cuántas veces eso me había pasado. Yo literalmente con mis pensamientos puedo cambiar cosas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi apartamento, en mi oficina, lo que sea, ¿no? Y yo estoy en un flow muy bueno, pero yo tengo un compromiso en una hora y yo sé que tengo que salir. Literalmente, y eso me había pasado muchas veces, yo en mi mente digo, oh, yo no quiero ir a la cena. Yo no quiero salir de la oficina o de mi apartamento en una hora. Yo estoy enfocado y estoy en flow y no quiero ir. Y literalmente, en menos de un minuto, yo recibo un mensaje de esa persona diciéndome, hey, qué pena contigo, pero está bien si cancelamos la cena de esta noche. Y yo como, wow. Entonces, yo en este momento de mi vida estoy en una época interesante porque estoy pensando muchísimo en las palabras que digo y en los pensamientos que tengo y en las personas que están alrededor de mí. Entonces, para mí, yo lo pienso mucho y se siente como una responsabilidad muy grande porque de pronto uno de ustedes está escuchando lo que estoy diciendo y va a cambiar tu vida y eso sí me impresiona. La otra cosa es que la verdad es que yo no estoy diciendo cosas, yo no te estoy diciendo lo que tienes que o lo que debes hacer. Yo solamente estoy contando lo que está pasando en mi vida en este momento y en la manera más honestamente que puedo. Porque en este momento ustedes saben que el mundo de Instagram es un mundo falso completamente. Yo tengo amigos que están poniendo fotos, mira mi pareja, ya la amo, oh, es lo más bueno, y la está pegando en la casa. Y eso me da tanta rabia que no pueden imaginar. Entonces, para mí es mi responsabilidad no solamente a contar y compartir palabras, pero compartir mi verdad en este momento, porque estamos viviendo en un mundo donde todo es por la foto de Instagram y nada es real. Entonces, yo estoy intentando mucho usar mi plataforma para compartir y contar la verdad exactamente como lo está pasando en este momento. Y si te conectas con este mensaje, chévere. Si estás buscando algo más lujoso, chévere, búscalo en otro lado. Pero eso es lo que puedo hacer yo. Con gusto. Hermano. Algo que usted como un mentor o algo pues ahí breve que me puedas decir qué puedo tomar yo para empezar a emprender. Bueno, yo me encantaría ser tu mentor, primero. Y yo tengo un montón de contenido gratis en las redes sociales, así que me pueden seguir todo el mundo de ustedes. Todo mi contenido es gratis. Yo no estoy vendiendo absolutamente nada a ustedes. Más de un $25 para entrar a la convocatoria si quieren, pero eso. No, o sea, literalmente tenemos un equipo que está poniendo contenido gratis para ustedes. Es una buena pregunta. Número uno, y lo más importante, y lo más importante, y lo más importante, es que tú crees en lo que estás vendiendo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú estás como siguiendo todas las tendencias, y tú estás haciendo una cosa porque hoy Bitcoin, hoy blockchain. Ah, entonces ahora quiero hacer Bitcoin y quiero hacer blockchain. Pero realmente eso no lo que es lo que te apasiona, vas a fallar. Porque mañana viene otra tendencia y tú estás corriendo por esa tendencia y agarrando esa tendencia y esa tendencia. Y después de 5 años estás mamado de seguir las tendencias y al final muy poco de las tendencias realmente han realizado. Entonces tú estás como, oh. En vez de eso, enfócate en las cosas que te gusta hacer. Enfócate en la cosa que te apasiona. Eso es número uno. Número dos, yo creo que para ser un emprendedor, y en este momento en nuestro mundo eso también se confunde un poquito. Si tú no estás vendiendo una cosa,
Si tú no estás ganando dinero con tu idea, no tienes una empresa. No eres un emprendedor. Yo también tengo amigos que tienen 50 mil, 500 mil, 2 millones de seguidores que ponen en sus páginas de Instagram que son empresarios o son emprendedores y no tienen ni un plato, ni un peso. Entonces yo estoy diciendo, pero ¿cómo tú vas a decir que tú eres un emprendedor? Porque en el mundo de Instagram es muy fácil poner emprendedor en tu bio, en tu bio. Entonces, número dos, tienes que vender una cosa. Y no me importa si lo que estás vendiendo son ventiladores. Si para ti es interesante aprender cómo funciona, por qué son importantes. De pronto estás vendiendo ventiladores a lugares que necesitan más aire para limpiar el aire y la contaminación es algo que te apasiona y quieres mejorar esta cosa y eso es tu manera para hacerlo. Chévere. Yo no estoy juzgando lo que quieres vender y las personas que te están juzgando para lo que estás vendiendo, te lo juro, dos cosas. Número uno, tienen miedo que realmente vas a ser exitoso o número dos, están tan celosos que tú tuviste el coraje para empezar con algo. Entonces, algo que te apasiona, algo que puedes vender. Empieza a vender en cualquier manera que puedas. Y número cuatro, y es algo que yo creo mucho, es compartir tu proceso. Compartir tu proceso de cómo empezaste en una empresa internacional basada aquí en Medellín, entre Medellín, New York, Miami. ¿Y cómo usaste las habilidades que aprendiste acá para empezar tu propio negocio? Porque ¿cuántos años tiene? ¿25? 18. Perfecto. Bro. Imagínate en 30 años. Imagínate si tienes 48 años. Y desde hoy, desde 18, con tu puma, con tu escritorio, con tu pelo, con tus whatever, imagínate si empezando a partir de hoy, tú empezaste a grabar y documentar tu proceso. Imagínate qué cool. Para mí es muy cool porque mis hijos y mis nietos van a poder ver lo que estamos haciendo aquí. Cuando mi papá era loco con ese Jorge en Medellín, cuando tenía 36 años con el pelo malocado, y estaba hablando en español, blah, blah, blah. Oh my God, ¿por qué papi? ¿Por qué hablaste en español? ¿Por qué papá? Y yo puedo enseñarles los videos. Eso sería muy chévere. Yo me encantaría ver mi papá durante su proceso de emprendimiento cuando él tuvo 30 años o 18 años. Entonces, para mí eso es una otra ventaja a hacer las cosas. Y al respecto del mentor, hay muchísimos mentores, pero depende de lo que tú quieres hacer. Para mí, mi mejor mentor son ustedes y es la vida. Mi mejor mentor, si yo estoy esperando y esperando y esperando para que mi mentor me enseñe y me diga para qué tengo que hacer, yo espero mucho. Y la otra cosa es que es complicado con los mentores es que no tienen mucho tiempo. Las personas más exitosas del mundo no tienen mucho tiempo. Así que tu mejor mentor va a ser tú. Y tienes que seguir aprendiendo y mirando. Ok, eso funcionó, ¿por qué? Eso no funcionó, ¿por qué? Eso, y el equipo que tengo, por ejemplo, nosotros hablamos mucho. Yo amo mi equipo. Yo estoy muy agradecido por mi equipo, en la misma manera que yo sé que eres muy agradecido por ustedes. Aprovechate a él. Él es un empresario internacional. Él tiene muchísimo, muchísimo contactos. Si tú quieres algo, habla con él. Está muy abierto. Entonces, las personas que están alrededor de ti son tus mentores también. Pero más que todo, y es importantísimo para cada uno de ustedes, empieza, como él dijo, aquí. Empieza aquí. Si tú te sientes bien, tú puedes literalmente lograr lo que quieres. Y aunque si fallas, no fallas porque aprendiste algo. Y si siempre estás buscando mentores y personas que te van a validar y mentores, te van a cansar. Todo es adentro de ti. Todo. Con gusto, hermano. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Más preguntas, parece. Y en un mundo tan falso, ¿usted qué basa su felicidad? ¿Cómo es feliz? Excelente pregunta. Pero para responder a tu pregunta,
Es una súper buena pregunta y quiero decirte dos cosas. Número uno, tú estás asumiendo muchas cosas de mí, ¿sí? Y lo aprecio porque tú me estás poniendo en buena luz. Tienes mucho dinero, eres muy importante, tienes bastante dinero. Es que, número uno, tú no realmente sabes si eso es la verdad, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. Nosotros estamos comparándonos mucho a las personas, ni siquiera sabemos la verdad de esta persona. Now, el basado de tu pregunta es, ¿cuál es la felicidad para ti? Y es una súper buena pregunta y esta respuesta cambia cada día para mí. Y lo importante de tu pregunta para mí es, ¿qué es felicidad para mí? Número uno, si mi mamá y mi papá y mi hermano y mi equipo y las 15, 20 personas que son más cercanas de mí están bien. Yo estoy feliz si ellos están bien, número uno. Número dos, si yo puedo levantarme cada día con emoción. Y eso no siempre ha pasado. Yo tuve épocas de mi vida donde estaba deprimido o donde yo estaba como, oh, tengo que salir hoy otra vez a la oficina, oh, no me gusta el trabajo. Muchos días. Entonces, si me siento, y en este momento se los juro que me levanto como cada día es el día de Navidad. Y yo siempre digo eso a mi mamá, que yo no sé qué voy a encontrar abajo del árbol. Oportunidades en este momento están, es como cada día es Navidad. Pero Navidad para mí no significa que cada día estoy ganando dinero y cada día estoy cerrando más clientes y cada día estoy comprando. Para mí no me gustan absolutamente nada los carros, las marcas. Yo sé que a Jorge sí le gustan las marcas. A mí no me importa nada absolutamente. Yo tengo esa camisa por como 8 años. Y yo lo voy a quedar con esta camisa hasta que se rompe. Y de ahí, de pronto, voy a comprar exactamente la misma camisa.